Hello, good evening, everyone. How are you? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal su día? ¿Cómo fue su jueves? That's fine. That's awesome. Good. That's awesome. That's good. Yeah, we have to say that it was awesome, right? So, how do you feel, Tisha? Not really well, being honest. But yeah, I think I got fever because I've been taking acetaminophen and it's not doing good. But anyways, I'm trying to take I bought a syrup from the pharmacy. I got these candies. Yeah. Probably some of you know them. And I got some other candies, right? As well. This is what I take out today. And I got Basirap and I've been taking acetaminophen, chlorpheniramine. What else? Just that I've been placing some drops on my on my nose. A drop from medicine on my ear, because this ear most likely on my left ear, I'm always get an infection on it. So yeah, and I don't know if I have an infection on my throat, but as I said, I've been on quarantine. So it's kind of impossible that I can be, today was my first day of regular job, right? And I've been on quarantine. So it's like a kind of crazy that after the quarantine, I'm getting worse, right? So, but anyways, I hope that during the weekend, I can rest a little bit and just be fine, right? But thank you for asking. Yeah. Okay. Yes. I hope you better this weekend. Oh, thank you. Yeah, I hope so too, right? Is it difficult being like that, talking like that? Yeah. Yes. Most people, they tell me you are muffling, and I'm not muffling. It's just that I'm sick and my throat is not fine. So that's why I decide to both, I both the candies, right? And those things, yeah. Mm-hmm. But yeah. Take care of yourself as well. Cuídense mucho, esto está, miren que de loco, ¿verdad? Se lo voy a decir en español, está de loco. Si ustedes van presencial, no sé, ¿verdad? Yo lo siento mucho porque yo soy una persona muy, muy sensible, ¿verdad? Y a mí me gusta convivir con la gente, ¿verdad? Un parte de ser humano nos gusta estar juntos, pero creo que no es el momento estar junto con las personas, ¿verdad? Entonces, si ustedes van presencial, así con mucho respeto, vayan a comer de ladito, ¿verdad? Guarden su distancia, utilicen la K95 y pues igual, yo sé que cuesta respirar con esas porque es muy difícil, pero traten de utilizarla lo mayor posible. Y si va a caminar mucho, así ocupe una de tela. Pero la verdad es de que en el trabajo, ¿verdad? No está como para estar uno mucho en grupo, ¿verdad? Entonces tengan cuidado, más que todo uno ya con su edad, ¿verdad? Tiene sus achaques, ¿verdad? Y pues si ustedes tienen niños en casa, ¿verdad? También, o si viven con sus papás también, ¿verdad? Que ellas son mayores de edad todavía mucho más. Entonces, traten de cuidarse porque, como les digo, esto está de locos. Don't go to the east, right? Don't go to the east. Yes. No vayan al east, right? You are going to get the virus. Yeah. It's great. Yeah. I think that I get it from there, right? Yo creo que por allá, algo sí, por ahí. Usted le pueden ayudar, teacher, usted ayuda muchísimo, porque a mí cuando me dio en la pandemia pasada, ¿verdad? Que era en jengibre, la manzanilla, fueron una cosa de limón, me tomaba la limonada en ayunas todos los días, eso sí me ayudó muchísimo. Sí. Tengo mi bolsita de jengibre, de eucalipto y de manzanilla, sí me los hago. Perdón. Don't worry.
I understand you. We are understand you. Thank you. But yeah, yes, thank you. You are totally right. Tengo el ginger, el lemon y la chamomile. So, sí, sí, los tengo. Los hago y créanme que sí. Cuesta, ¿verdad? Pero bueno, we will try, right? Vamos a hacer el esfuerzo ahorita. Yeah. So, well, thank you for being asking how it was, right? I do really appreciate it. Aprecio mucho que me preguntaran cómo estaba, ¿verdad? Vamos a comenzar. Para el día de hoy tenemos el midterm, right? This is what we are going to do. The midterm, I have already answered all of the exercises, right? So I know that some of you have already done it because I have already seen it in the progress. So we are not going to be just stopping on the midterm too much because I still have pending some topics from the session number 3, which they are the quantifiers. So let me just get started with the midterm. That is what we are gonna be doing today. And as I say, I have all of the exercise done. If you have any special question in one of the exercise, please let me know so we can stop on that one, right? So let's see, at the very beginning, we got the listening. As I said, I have everything answered at the moment. So on the listening, what I can recommend to you, it is that always, right, read the instructions. Sometimes the instruction, as you know, we are humans, sometimes the instructions are not so clear. So, but read the instructions and then look at the questions and look at the answers, right? Why? Because whenever you are looking at the questions and looking at the answers, you will be able to know what are you looking for, right? Or what type of answer you are looking for. Like an example in the number 1, Lisa visited. So in Lisa visited, in that case, as you might able to see, you have 3 options, Australia, Austria, and Korea. So in this ones, you already know, sorry. Sorry. In this one, you already know that you are looking, right, for a place, right? Or in this case, for a country and so on, right? So, ¿qué es lo primero en un listening? Lo primero que nosotros debemos hacer en un listening es lo siguiente, leer las instrucciones, ¿verdad? Pero como les decía, somos humanos y a veces las instrucciones, y lo digo, ¿verdad?, por mi cuenta, que a veces no están muy claras o no son como que realmente claras. Entonces, lo que podemos hacer es leer la pregunta y posteriormente las respuestas que tenemos. ¿Por qué razón? Porque leyendo la pregunta nos podemos dar una idea de qué es lo que estamos buscando, ¿verdad? Usted ve acá visit, en dado caso usted no conozca, ¿verdad? Digamos que no conoce el significado de visit, usted mira Australia, Austria y Corea, se da cuenta que es un lugar, ¿verdad? Que son lugares, entonces visit puede ser un lugar, una especie de lugar o algo que está haciendo, no necesariamente saber qué significa, pero como usted ya vio que usted necesita buscar por un país, lo que va a hacer es que va a afinar su oídito y va a poner atención a lo que diga la persona, ¿verdad? En este caso, Lisa. Entonces, donde usted escuche un país, usted va a poder saber cuál va a ser la respuesta. Entonces, de esa manera se hacen los listening, ¿verdad? En el caso de este tipo de listening. Ya hay otros tipos de listening. Diga. Disculpe que la interrumpa. Fíjese que yo ya terminé esta parte, pero hay unos literales de la sección 1 y 3 que no me permitía marcar. ¿De la sección 1 me refiere a la sesión 1 o del este listening? No, es que este sí todo, pero en la sección anterior, en la 1, la 1.13, no me permitía, o sea, marcaba, pero como que nada, no le daba nada. En la sección 1.13. Ok, vaya, hagamos algo.
Vaya, hagamos algo. Yo me voy a pasar a la sesión 1.13 cuando les haya terminado acá el midterm, ¿verdad? Porque la clase de hoy yo se las tengo que dedicar al midterm. Entonces, cuando les termine el midterm, yo me paso a la sesión 1.13 y vemos eso. ¿Y ya la deja marcar o no la deja marcar? Es que, o sea, que marco. Y marco, bueno, según el ejercicio, bueno, marqué según el ejercicio. Uh-huh. Pero cuando le daba a enviar, siempre me tiraba cero. Y ahí empecé así como okay. Cuando uno dice, bueno, a ver, aquí le voy a ver si le pego. ¿Va? Entonces empecé, marcaba y nunca pasaba de cero. Y marqué todo, volví okay. A hacerlo y nada. Vaya, si hay alguien más que le da ese problema en el 1.13, por favor déjenmelo saber, porque uno, puede ser la plataforma, dos, la conexión o algo directamente del ejercicio, ¿verdad? Si alguien más tuvo ese inconveniente, por favor déjenmelo saber. Y una vez terminemos el midterm, coja. En el 3.11 también, Ticho. En el 3.11 igual, ok. Entonces lo vamos a ver, lo voy a apuntar por acá en algún ladito, 1.13 y 3.11. Ok, so una vez terminemos el midterm, yo con mucho gusto pues le vamos a ver esa situación, ¿verdad? Gracias. Vamos a continuar, bueno, ya saben, vamos a continuar con lo del midterm y pues vamos a darle solamente una escuchada a lo que es el audio de esta conversación, y si ustedes pues no han hecho el midterm, tomen la oportunidad para hacerlo. Y así pues puedan escuchar ustedes, hacer, ¿verdad? Ustedes un midterm. Ahorita le está dando sharing a esto. Bueno, vamos a ver entonces. Let's see. Lisa and Peter are talking about vacations. Listen and check the correct answers. So Lisa, where did you go for your vacation? I went to Australia. It was my first time there. Did you enjoy it? Well, yes and no. I wanted to go surfing, but the waves were really scary. It was often very windy. The weather was pretty cloudy and cool, and it rained for 2 whole days. That's terrible. So you didn't surf? No. But I visited lots of museums and saw some movies. But what about you, Peter? How did you spend your vacation? Well, I had a lot of fun. I went to Italy. Wow. What did you do there? I took a walking trip in the Alps. How was the weather? Both good and bad. The weather can change very quickly in the mountains. Some days were sunny and warm, perfect for walking, but other days were cold and wet. But I still loved the trip. You were able to hear? Yes? Yes, right? Yes. Mm-hmm. So whenever you are looking for a specific information, right, in that case, it's easier for you to identify what you need to answer, right? So in the case of the last one for Peter, right, that visited, was good and bad, so it means that it was okay, right? Because it was not good, no, it was bad, but it was so-so, right? He was able to do some things. So that one they placed it, that's why they placed the answer okay. So question regarding to this. Have any question? No? Oh, good. Oh, fine. All right. So let me go end this one. Here it says that we need to complete the conversation basically, right? So here I will take just the advantage to tell you something. Some of you, they were saying that they were having a little bit of inconvenience whenever you are writing down the preposition of time, right? And whenever you are writing down the preposition of time, either in a question or in the case that it will be just a regular sentence, they follow basically the same pattern as any other basic sentence follow, right? So, but in the meantime, we are going to go ahead and just respond to the ones that we have here. Can someone read the number one along with the answer? Question and answer, please. Mm-hmm. Can someone read the number one question and answer?
How often do you work out? Every day, I'm really fitness freak. Okay. Every day, I'm a real fitness freak. Thank you very much. Can someone read the number two, please? How often do you play tennis? Okay. About every day. But I'm getting better and better. All right. Good job. About average, right? This one is average. Average. Yes. Good job. Number three, please, Melissa. Go ahead. Okay. How long do you spend at the gym? Just 30 minutes a day. To who has the time? All right. Thank you. This one is 30. 30. 30. Yes. Thank you. Number four, please. Me, teacher. Go ahead. How good are you at soccer? Okay, I guess. It's not really my favorite sport. Good job. Thank you. Good job. So in this one, right, we have the verbs that we need to convert them. Well, basically some of them, you need to choose the correct ones. As I said, I have already everything answered. Would you please, some of you can read the number one as long with the answer. Me, teacher. Go ahead. Did you stay home last night? No, I didn't. Thank you very much. Number two, who can read the number two? You can read number two. Go ahead. What do you do? What do you do? Yes, thank you. So the number three, which is going to be B. Hey, teacher. Go ahead. I went dancing at the new club on 8th Street. Mm-hmm. Lucy and Mike were there too. Thank you very much. This one, right? 8th, right? Porque uno es 8, que es el cardinal, ¿verdad? Y este es un ordinal. Es 8th. 8th. Okay. Thank you. Bueno, ya saben, por favor, pónganle una F al final, ¿verdad? A todos ellos que llevan la TH. La número 4, por favor, que es la letra A. ¿Alguien lo puede leer? Si es tan amable. Oh, really? Yes, we have a great time. We had. Thank you very much. La número 5, si son tan amables. Go ahead, yes. Where were you? Good job, thank you. The number six. I was in the laundromat at evening. Okay. How boring. How boring. This one, right? All evening. Evening. No, evening. It's evening. Evening. Exacto. Evening. Okay. Yes. Evening. Yes. Veamos la número 7, por favor, si son tan amables. Mm-hmm. Me, teacher. Go ahead. Please, Natalie. No, I met my friend there. Mm-hmm. We spent the evening laughing and talking. Thank you. Good job. Yes. Muy bien. Muchas gracias. So, preguntas acerca de esto. No, teacher. No. ¿Estamos bien? Muy bien. So, avancemos entonces para poder ver también lo que los compañeros nos preguntaban. Here it was asking to us to choose the correct answer, right? I have the correct answer here with us. This one, it is regarding to the preposition of place, right? The ones that we were doing. So please read the number one, if you are so kind, one of you. Excuse me, is there a gas station near here? Mm-hmm. Yes, there is. There's one around the corner. Good job. Thank you. The number two, please. How many hotels are there in this neighborhood?
Good job. Neighborhood. Neighborhood. Good job. Thank you. The number three. There are a few. There are a few. Thank you. Number four. What about the number four? Me. Go ahead. Is there much public transportation near here? Mm-hmm. And the number five? No, there isn't any. No, there isn't any. Thank you. Questions regarding to this? Yes, teacher. No? Yes. Yes. Go ahead. Number four. I thought that in this case is what many, mm-hmm. but the answer is much. I read the pastor read mm-hmm. that you use much with is uncountable. Mm-hmm. But in my opinion, public transportation is countable. I don't know. Mm-hmm. Okay. So someone has an opinion on that one that can let us know? Mm-hmm. Our classmate is telling us that public transportation for her, it is countable. You tell me, what do you think the other ones? Tell me. What is your opinion? Mm-hmm. In my case, teacher, I have a mistake in this mm-hmm. question. Go ahead. I think I talk the same, but... You talk the same. Mm-hmm. Many, all right. Many, any for the negative. Mm-hmm. I think the public transportation is very... buses pueden ser de varias rutas, entonces sería como bien difícil contarlo uno, por eso es que lo han puesto más. Mm-hmm. Yes, and that's true, and this is what happened when it says public transportation, right? We can say here in that case of us, we have buses, right? Coasters, right? That's what we have here in El Salvador as a public transportation. However, not all of the buses, they go to the same place, right? As Olga was explaining to us, you have different numbers or different routes, as she said, for the ones that you, in the one that you need to take, right, to go to the specific place that you would like to go. So public transportation, it is a noun. Yes, it is, but it's a general noun, right? And as a general noun, unfortunately, it is uncountable, like the bread, right? Como el pan. Entonces el pan es no contable, porque es pan en general, ¿verdad? Entonces ellos cuentan las loaves, que son las losas de pan, como las que nosotros compramos, que le llamamos pan de caja, o en este caso, usted le da la unidad de medida que es la cora, ¿verdad? Que es lo que compramos acá. Mire, deme una cora de pan. Y el panadero, pues dependiendo, ¿verdad?, de la zona, le da 5, 8 pancitos, ¿verdad? 4 pancitos, dependiendo, ¿verdad? Entonces, es como eso. El transporte público acá es un noun en general. Por ser un noun en general, es no contable. Lo que sí podemos contar son cuántos buses hay en el lugar o cuántos buses pasan. Incluso mucha gente ocupa ferries, ¿verdad? En algunos lugares, bueno, en la Unión sí que ocupan un ferry. Mucha gente se transporta en lanchas. Suchitoto también. En Suchitoto. Vean, ¿qué otra cosa? Bueno, el caballo también, ¿verdad? Es un transporte, ¿verdad? Que puede ser público si alguien lleva una carretilla con un caballito, ¿verdad? Ahí va en su transporte e incluso lo puede poner a trabajar, etcétera, ¿verdad? Las mototaxis que nosotros tenemos. Entonces, acá, public transportation es un noun en general. Por ser un noun en general, lastimosamente es no contable, puesto no sabemos cuántos hay en unidad de cada uno de los transportes públicos que puedan existir. Acá pues nosotros tenemos más que todo el bus, ¿verdad? Que es lo que conocemos. Entonces por esa razón es much. Uh-huh. Thank you, teacher and Olga. You're welcome. You're welcome.
And thank you, Olga, too. So does someone has any question regarding to this or something else? Sorry. Question? No, teacher. All right. So, you're welcome. So recordamos eso, ¿verdad? Solo por el momento de recordar a transporte público no contable, ¿verdad? No contable. Y miren, aquí me faltó una. Let's see, right? Rewrite the sentences. And this one is in the one that we were studying. The number one, can you help me out to rewrite the sentence number one? I often watch TV after dinner. After dinner, right? Is, what is the pronunciation? Watch. Yo, I confuse wash, what? Lavar. Ah, no, es que el otro es wash. Y este es watch. You're welcome. Recordemos que una es, ¿verdad? Una es callando a alguien, que es el, cuando uno utiliza el verbo lavar, es cuando estás callando a alguien, que es el shh, ¿verdad? Y el otro, que es el deber, es cuando usted llama a alguien, ¿verdad? Que, bueno, acá en nuestro país ve a la shh y a la gente voltea, ¿verdad? Entonces, recordemos eso. It's a funny way to remember it, and it's something that we can apply there, right? Una manera bastante, pues, graciosa, ¿verdad? De recordarse, porque es más fácil así, ¿verdad? Entonces, este es watch, y el otro es wash. Es como más silbadito, ¿verdad? Watched. Y aquí se escucha la T, ¿verdad? Que va primero, watch. Y el otro es wash. No tiene en este caso, ningún stop sound, ¿verdad? Sino que todos van bien el slide. Estos sonidos se llaman stop, ¿verdad? Que es watch y el otro es wash. Yeah. So in these ones, in these exercises, right? Let me show the answers for you. So I often watch TV after dinner. Do you ever drink coffee in the evening? Jeff doesn't exercise very much. Do you have any question regarding to this type of sentences, questions? Is there any question? Yes, no? No, teacher, no. No, all right. No, teacher, so, thank you. You're more welcome. Always welcome, right? And let's do the number, the letter D. No question, all right. So this one, it's kind of, well, it's difficult to read it because we need to open up the image and it's kind of difficult regarding to readings, right? Let's let me give you some tips because I know that some of you already answered this. For readings, it's something as well like the ones that we have, like the listening, right? On readings, especially if you are have time, right, to read something, please first of all read the questions, right, and then look for the information, especially if you have time to answer readings, right? So you can read the question, and in the case of that one, she walks down Telegraph Avenue every day after classes, right? So you can verify here on Sunday, on evening, no, after classes. As you may be able to see, every day after classes, I walk down Telegraph Avenue. So you have different work, right? Walks down, this verb, right? This phrasal, walks down and Telegraph Avenue every day. Okay, you have those words, you need to look for those words in the reading, right? You don't need to start reading everything, every day, here, right? Oh yes, entonces sí es verdad, entonces sí camina. Y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es lo que ustedes pueden hacer en un reading. En especial si son readings, en el caso que sean readings con tiempo, ¿verdad? Cuando ustedes tomen su,
su examen de nivelación, ¿verdad? Bueno, no es un examen de nivelación, sino que es un examen que le dan, que usted puede hacer para certificar su aprendizaje o su nivel de inglés. Esos sí, tipos de examen, todo lleva tiempo, ¿verdad? La lectura, hay de escritura, tienen para conversar con alguien, y las lecturas por lo general son las más largas. Entonces, son lecturas bastante, no voy a decir aburridas, pero sí complicadas, porque son lecturas más allá de leer una carta, ¿verdad? Porque esta es una carta, usted está leyendo artículos, ¿verdad? Artículos a veces financieros, a veces históricos, a veces usted está leyendo de ciencia, ¿verdad? Entonces, uno como hablante, ¿sabe todas las palabras? No. No se las sabe todas. Entonces, el hecho de no saberse las palabras no significa que usted no pueda inferir qué significan de acuerdo al reading. Es por eso que usted debe de agarrar tanto vocabulario como se le sea posible de lo más sencillo. Porque de esa manera uno puede saber qué quiere decir esa palabra sin necesidad de saber el significado tal cual, ¿verdad? Por ejemplo, si usted walks down, ¿verdad? Y usted dice, bueno, ¿y qué es walk down, verdad? Y walk down, ¿verdad? ¿Y qué será eso, verdad? Y dice que always love to do every day after classes, después de las clases, I walk down Telegraph Avenue. Bueno, la Telegraph Avenue es una avenida, ¿verdad? Ya sabemos. Pero ¿qué será walk down, verdad? Y así. Oh, go ahead, I'm sorry. Caminar hacia abajo. Ajá, es caminar, ¿verdad? O bajar. Bajar, ¿verdad? Es bajar. Bajar es caminando. Uno baja del bus, teacher, también, ¿verdad? No, porque usted, you get off from the bus. Usted sale del bus, ¿verdad? Es get off. And got grab. On. And get on. Grab, dice, grab. Uh-huh. Get on, get on. Es súbese. Y get off es salirse, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no. Este es diferente, este es walk down. Entonces usted camina, ¿verdad? Usted va caminando por la avenida Telegraph. Pero es lo que les quiero decir, ¿verdad? Si en el dado caso usted se topa con algo que usted no conoce, usted puede inferir qué significa con las palabras que tiene al principio, con las que tiene al final. No necesariamente tenemos que conocer todas las palabras. Entonces, por eso mi apelativo, ¿verdad? A los readings. Los readings, usted tiene que leer primero sus preguntas y luego buscar, ver qué clase de respuestas tiene. Si tiene respuestas de múltiple opción que no son true ni false, tiene que buscar cuál se apega más, ¿verdad? De acuerdo a su reading. Acá son true o false, son bastante sencillitas, pero conforme vaya pasando el tiempo, los readings se van a convertir un poco más complicados. Así que para que los demás puedan ver las respuestas, en el número uno, ¿verdad? She walks down Telegraph Avenue every day after class is true. She does it, right? We have it here. Then we have she meets her friends for the coffee in the evening. Okay, let's look for the evening, right? I always do my favorite shopping afternoon and friends for the coffee, right? In the evening. If you look here, right? In the evening, there are always something you're interesting to do in town or near to the university. So basically in the afternoon, she gets with her friends, but not in the evening. Y me van a decir, ¿cuál es la diferencia entre afternoon y evening? Evening es la tarde-noche, ¿verdad? La tarde-noche. Para mí, perdón, para mí la tarde-noche comienza de las 5:30 en adelante, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? Yo lo veo así. Yo comienzo a saludar tarde, noche, evening, good evening, de las 5:30 en adelante, ¿verdad? Ese es mi parte, ¿verdad? Y de la mañana, de las 12, de las 17 de la mañana hasta las 11:45, por ahí, ¿verdad? Es el good morning. Y pues de ahí de las 12 para abajo, para mí comienza el good afternoon, ¿verdad? Pero eso es una percepción personal. Evening es cuando todavía no nos vamos a dormir, ¿verdad? Es un saludo de buenas noches que nosotros decimos, pero no para ir a dormir. El good night es cuando usted ya
pues ya va a mimir, ¿verdad? Como alguien ponía en el sticker ahí, vamos a mimir, ¿verdad? Esa ya es la hora de mimir. Entonces, este evening es la tarde-noche, ¿verdad? Para que ustedes lo conozcan. Veamos, she sometimes dance to live music. Sorry. Pulls, right? So let's look at here. Where is it the part that she dance? Tom. No se ve más grande, ¿verdad? Veamos to San Francisco. Sorry. Déjame un segundo. Esto está bien blurry. How did you do to read it? ¿Cómo hicieron para leerlo? No, you don't even know, right? Terrible. All right. Yes, it's terrible. A esta punta ya me ven en los ojitos. Sorry, guys. I'm not able to see it, but the idea is there, right? Lip music, that one is completely false, right? She enjoys going to San Francisco on weekend. That is true. And I was able to see it there. She doesn't like inline taking. That one is false, right? And the number six. Let's see, she goes shopping or walking after lunch on Saturdays. That is true. She plays tennis with friends every Sunday. That one is false, right? And she likes to watch football and basketball on TV. That one is true. So if you have an answer, right, you have here the answer. And the tip is that one. Y el, verdad, este, el consejito es ese. Lean sus preguntas y luego busquen palabras claves, ¿verdad? Palabras claves en su reading. Eso les va a ayudar a economizar tiempo y a no leer todo. Question so far. Is there any question? No, teacher. No. All right. That's good. Awesome. So if you have any question regarding to the midterm, that something hasn't been clarified, right? Please let me know during the class as well. So let's see the session, which one, what was the 1.13, I guess. Let me check my note. Yes, the 1.13. 1.13, 13, 11, 13. Is it this one? Once again, the reading. Yes. Yes, teacher. Este. Ah, es. Ok. Vale, pero fíjense que en este era como un foro que ustedes tenían que participar. Entonces, este del foro, lo que ustedes hacen, si no me equivoco, aquí hay algo en lo que ustedes pueden ponerlo y es este, add a post. Si usted hace un post, usted puede poner acá su aporte, ¿verdad? Aaron clip the description. O acá, por ejemplo, ¿verdad? Si, digamos, en el reading le decía que usted tenía que sacar cuántos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, de 46 a 55 decía, excellent job, keep on that, good work, ¿verdad? Entonces, digamos, en el dado caso, ¿verdad? Digamos que no es cierto, ¿verdad? Voy a decir que saqué 45 puntos, ¿verdad? 45 points. And I will say here, I got 45 points. I am a fitness freak, por ejemplo, ¿verdad? So let's say it like that, right? Which is not true, right? Because I have there and click on submit and there should be appearing there, right? 45 points, right? En mi caso yo puse 45 puntos, pero ustedes tienen que poner su nombre, ¿verdad? En ese.
tienen que poner su nombre, ¿verdad? Tienen que poner su nombre. Yo puse 45, ¿verdad? Porque igual yo no participo realmente en este. Entonces, sí. Ustedes ponen ahí su nombre. Diga. Esa parte, o sea, vaya, mi nombre y lo que me dio de porcentaje. Pero ya cuando lo reviso en el curso, no me aparece como chequeado todo, que he hecho todos los ejercicios de la sección 1. Ahí sí tendría que preguntar cómo lo estarían ellos evaluando, cómo lo están viendo, o la plataforma cómo lo está viendo, porque yo creería que al poner el post tendría que aparecerle ya chequeado, ¿verdad? Tendría que aparecerle ya chequeado. Uh-huh. Sí, por, ese sí, que, es. Por eso era la duda, que no me aparece el chequeo de todos los... Ok, le aparece como que le hacen falta, ¿verdad? O sea, no aparece nada. Uh-huh. Ajá, como que no he hecho nada. Ajá. Es en esa parte, sí, en el curso. En el 13, pero solo en el 13, ¿verdad? Los demás sí le aparecen. Sí. Ok, entonces, ¿hay alguien más que le aparezca igual? No, a mí lo que me aparece, teacher, es que estoy respondiendo, arriba me aparece como un subtítulo y dice, no, como que no voy a obtener un certificado. Ah, no, pero es que ese todavía no. Eso le va a decir así que todavía no tienen certificado porque no se ha completado todo el curso y el 80% de lo que es el curso todavía no está. Entonces, falta. Para que se active la opción, falta. Dígame, Soraya. Teacher, ahí en esa 1.13, arriba dice de que no es calificable. Cero puntos posibles, dice. Entonces, sí, aquí la compañera quizás tiene algún problema, debería de comunicarse con el soporte, porque sí, ahí dice que no es calificable, entonces tendría que aparecerle que todo está completo, si ya todo lo que terminó. Está hecho, exacto, sí. Entonces, gracias, Soraya, muy amable. Si ese fuera el caso, para alguien, igual yo lo voy a reportar mañana para que me puedan decir cómo está eso, porque si no está calificable y a usted le parece que no los ha hecho todos, pues eso sí es problema, ¿verdad? Entonces tenemos que ver. Diga. Y a Soraya le aparece cuando ya ha chequeado todo, le aparece un cheque, Soraya. Es... ¿Cómo? Como en el progreso. Ajá, en el de donde dice curso, le aparece como chequeado. Que sí, a mí me aparece todo, o sea, todo lo que ya he ido haciendo me aparece. Y en el progreso, ahí me aparece todo hasta el final, que es solo lo que me hace falta, que es el 4, el 5 y el examen final, vea. La sección 1 y 3 le aparece un chequecito verde. Espérenme, quiero ver. Ese, por ejemplo, la mía dice sección 1 y aparece 50, 50, 50, 50. Ah, sí, 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 ajá. Sí, me aparece el chequecito verde. Sección 1, sección 2 y sección 3 aparece el chequecito verde. Que ya está completado, ¿verdad? Que ya está completado, ajá. Sí, entonces si a ella no le aparece, ya es problema de la plataforma. Sí, es la plataforma, sí. Hay que hablar con soporte y ellos le arreglan. Lo que yo le comentaba al teacher es que me dice, usted está inscrito en el curso como asistente, este modo de tomar eso no incluye la obtención de certificado. Sí, lo que pasa es de que los certificados son físicos, no virtual. Entonces ellos se van a comunicar con ustedes cuando ya estén. ¿Cómo se los hacen llegar? No lo sé, lo desconozco, ¿verdad? Ah, pero porque antes estén, ahí aparecía. Cuando terminábamos, ahí aparecía. Los certificados le llaman a uno qué día está y qué día los puede ir a traer hasta allá, hasta inglés corporativo. Santa Elena, parece que es verdad. Gracias. No, ahí en... ¿Cómo se llama aquí? Por el Luceiro. En el escalón, por todo. Ajá, el escalón. Por ahí, por el Luceiro. Exactamente, hacia abajo. Yo, el Santa Elena, estoy diciendo, ando perdido ahorita. Por el World Center, queda. Ajá, por el World Center, por donde está la Plaza Futura. Ajá. Por ahí es. Entonces, sí, ellos
Yo creo que sí, que estos tienen, no sé si se los van a generar después para que ustedes lo tengan o va a ser, pues en este caso, físico, ¿verdad? Ahí depende. Vamos a ver qué nos dicen más adelante, ¿verdad? A ver, y en este, en el 3.13, ¿qué era lo que pasaba? Marcaba y al final sale enviar, ¿verdad? Uh-huh. Y no me salía ningún porcentaje. No le salía ningún porcentaje. Creo aquí que dice que son 34 hay que puntos. 6, dice. Uh-huh. Vaya. Marcaba 6 según la lectura. No me lo enviaba. ¿Cuáles son los que marcaban? Ay, no, ya no me acuerdo. No recuerdan. Esa es, okay. La primera es in expensive store. Big uh-huh. apartment. Great market, nice restaurant, many different cultures, y good public transportation. Y good public transportation. Inexpensive, me suena raro eso. Veamos. Pues sí, todas están bien acá. Y puede tomar nota allí, de compañera, de lo que a usted le parecía, ya que Melissa nos hizo el favor de decirnos cuáles eran. Teacher, inexpensive uh-huh. is cheaper or... What? Sí, el opositivo sería cheap, pero lo que pasa es que este inexpensive... Será como no muy caras, tiendas no muy costosas donde se venden artículos caros. O tiendas cómodas. O... Uh-huh. Costing a great deal. Es que el cheap, son similares, ¿verdad? Cheap sería el sinónimo de ella. Low price también, economical or economic, affordable or competitive, reasonable también. Los sinónimos de ella son ese que les comentaba, el cheap, low priced, in this case, low cost. Lo que acá le decimos económico o economical, competitive, que es competitivo, affordable, que pues usted lo puede pagar, reasonable también. Entonces son los sinónimos. Lo que se me hacía raro era en la cuestión del inexpensive, porque yo lo conozco como unexpensive. Unexpensive, right? So, eso es algo nuevo que yo he aprendido hoy aquí, porque este inexpensive, como les digo, yo lo conozco como unexpensive. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Viene a ser lo mismo. Inexpensive and unexpensive viene a ser casi lo mismo, porque los dos se refieren a algo de bajo costo, right? So, entonces ambos son adjetivos, pero en el caso del unexpensive es literalmente que no es caro, pero el inexpensive es lo que nosotros le llamamos económico, pero no sé si habría realmente una diferencia en ello. Para mí no lo hay, para serles honestos. Para mí no lo hay, no sé si ellos lo ponen en diferencia, porque la verdad, esto casi no lo escucho, el inexpensive, ¿verdad? Es que la primera vez que les oigo el inexpensive en un libro. Es como tienda económica. Bueno, sí, es una tienda económica, casi es un store, pero solo el solito, el inexpensive es económico. Pero hay otro que en lugar de llevar I, es unexpensive. Entonces yo lo conocía como unexpensive. Y el unexpensive solo dice que no es caro, pero no. Por eso les decía, para mí no hay diferencia. No sé si a ustedes les llama alguna diferencia, ¿verdad? A alguien. A mí no me llama ninguna diferencia. Si está económico, está barato, ¿verdad? Para mí. Entonces, inexpensive y unexpensive, para mí serían lo mismo en meaning, ¿verdad? Diferente escritura, pero mismo significado. Pero no sé si a ustedes les llama alguna diferencia, porque esto para mí es económico y la otra sería barato.
pero no sé. Si hay alguna diferencia, ustedes me dicen. Yo lo entendí como tienda de conveniencia. Tienda de conveniencia, ok. Ya, puede ser. Inexpensive stores, tienda de conveniencia, sí. Donde puedo encontrar cositas más cómodas. Ok. So, yeah. Parece, eso es lo primero. Bueno, esto también está mal escrito, ¿verdad? Beautiful. Sí, está mal escrito. Interesting. Good sí. Schools. Great markets. Nice restaurants. Transportation. Sí. Be careful, right? Be careful. So, is there any other question regarding to this? Thank you, Melissa, for helping us on this reading. Thank you. Teacher, disculpe que lo siga molestando. Sí, pero, diga. Podría ver, como ustedes creo que pueden meterse a mis notas. Ah, sí, yeah. Pero para ver las suyas tengo que ver la de todos también. Y acá en pantalla no se las puedo mostrar. No, me refiero, tal vez en el WhatsApp me puede responder si ha marcado que tengo nota en esa sección 1 y 3. Tal vez en el WhatsApp me podría. Fíjense que en el caso este, ¿verdad? Les voy a dejar de compartir porque les voy a compartir directamente ya la presentación donde nos quedamos. No me aparece, puedo ver cuánto tiene de porcentaje en la sesión porque el progreso por sesión, por ejercicio, no me aparece, solo me aparece cuánto ustedes han progresado de acuerdo pues a la sesión, ¿verdad? Sesión 1 y ahí ya me aparece a mí, pero ejercicio por ejercicio. Para serle honesta, nunca he visto eso, ¿verdad? Me aparece que he hecho la sección 1. Tendría que ver porque yo reviso y veo, ¿verdad? Cuánto han progresado, etcétera, etcétera, pero en exactamente, ¿verdad? Los nombres no me fijo, pero sí la puedo buscar, Claudia, sí la puedo buscar. Para que pues veamos ahí qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Si aparece porcentaje o cuánto aparece de porcentaje. Ajá, porque si no sería de hacer otra vez toda la sección. No realmente, porque sí, tiene que aparecerle, porque si ya hizo por lo menos unos 2 o 3 ejercicios, ¿verdad? O si ya los completó todos, tiene que aparecerle, porque tiene que aparecerle nota. No es que no le vaya a aparecer nada, sino que hay que ver cuánto tiene de porcentaje, porque acuérdense que la nota va del 1 al 100, ¿verdad? Que es lo que califica la plataforma. Entonces, si es 100, sí, 10, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo vamos ahí. Está bien, tío. Gracias. Ya sabe, para servirle. Entonces, vamos a ver y le voy a verificar aquí, Claudia. Así, su primer nombre es Claudia, ¿verdad? Teacher. Sí, teacher. Sí. All right. So, entonces yo la voy a buscar y en el WhatsApp yo le informo qué es lo que puedo ver acá. Okay. Bueno, está bien, gracias. Ya sabe, para servirle. Entonces, vamos a continuar. Fíjense que acá, pues, ya nos restan un par de minutos. Vamos a ver parte de la última sesión, que es la sesión número 3, que se llama, pues, es bastante seguro. O en este caso, este diálogo, así se llama, es bastante seguro, el lugar donde la persona habita, ¿verdad? Vamos a escuchar un diálogo. Por favor, pongámosle atención, leamos acá, ¿verdad? Leamos lo que tenemos acá y de igual manera si tienen alguna pregunta con el vocabulario me la hacen saber cuando la grabación haya terminado. Así que vamos a ver. Por favor, me indican si escuchan. Unit 8. What's your neighborhood like? Yes, teacher. Age 50. Yes. Exercise 2. Conversation. I'm your new neighbor. It's not that one. Listen and practice. No es esa. Veamos conversation. All right. Page 53, exercise 8, conversation. It's pretty safe. Listen and practice. How do you like your new apartment? I love it.
It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh no, there isn't any. I live on the fifth floor. How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there's an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on. That's my car alarm. I'll call you back later. All right. So, would you like to listen once again? We're good. Yes, teacher. Yes, all right. Page 53, Exercise 8, Conversation. It's pretty safe. Listen and practice. How do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh no, there isn't any. I live on the fifth floor. How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there's an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on. That's my car alarm. I'll call you back later. Okay. All right, so is there much crime? No, she said, right? But seems to be that yes. So any question regarding to the vocabulary or the pronunciation in the dialogue? My question is, what is the In fact. Yes, in fact. In fact. De hecho. De hecho. De hecho. De hecho. Cuando nosotros le decimos a alguien, ah, sí, mira, bastante. De hecho, le dice, hay uno aquí cerca de mi casa, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué les puedo decir yo? Y me pueden decir, ¿verdad? Mira, teacher, ¿y a dónde le gusta comprar a usted, verdad? Aquí en la despensa familiar, ¿verdad? O en la maxi despensa. Ah, de verdad, sí. ¿Cómo es allá en donde usted vive? Ah, de hecho, hay una cerca de mi casa, ¿verdad? Así. Eso significa. Y on, hold on, teacher. Which one? Hold on. Ah, hold on. Espera. 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 Hold on. Can you hold on for a minute, for example? Please hold. En espera, ¿verdad? Cuando usted lo pone en llama cualquier servidor de internet, ¿verdad? Se le cae el internet y le dicen, mira, lo puedo poner en espera un momentito. Ahí se dice, está unos 5 minutos uno esperándolos. Pero eso es, hold. Ese es el hold, espera. Y hold on es espérate, ¿verdad? O espérame. O quédate ahí, que te cito un ratito, ¿verdad? Le podría decir a alguien. Okay, gracias. You're welcome. Hold on. Hold on. Este le pueden hacer un linking sound. Se puede unir toda y va a sonar hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Another one. Very safe. Very safe. Very safe es bastante seguro, ¿verdad? Safe es seguridad, estar seguro. Y very es un intensifier, muy seguro, ¿verdad? Very delicious, dice alguien. Very beautiful, ¿verdad? Muy bonito, muy delicioso. Entonces ese very intensifica, ¿verdad? Es el muy, es aquello que intensifica la palabra. ¿Sí? Yes. All right. Another one that you might have. No? No. No. All right. So, me quedo pendiente con Claudia, ¿verdad? Para verificarle, ya le voy a mandar por ahí a su WhatsApp. Bueno, escríbame en un privado porque yo no los tengo con nombres. Escríbame en privado, Claudia, y yo le voy a contestar lo que me preguntó con respecto a la nota y vamos a ver con soporte técnico.
Fíjense que acá no, lastimosamente no terminé on time la sesión número 3, pero lo que nos hace falta solamente son los quantifiers. Como yo sé, ¿verdad? Que el fin de semana, pues es más que todo para descansar, lo vamos a ver el lunes, algo rapidito antes de comenzar la sesión número 4, ¿verdad? Que para la sesión 4 creo que tenemos algo de tiempo, entonces los quantifiers se los voy a estar, pues vamos a estarlo desglosando tal cual debe de ser ya el día lunes, la parte de gramática. En la presentación que les mandé, si ustedes tienen la curiosidad, pueden empezar a verlos, están acá. Y pues aquí le dice cuál va con contable, cuál va no contable. Y así de esa manera, pues ya el día lunes nos va a ser más fácil utilizarlo acá, ¿verdad? En esto. All right. So, si tienen alguna duda o alguna otra pregunta o algo le falla en la plataforma virtual, por favor escríbanme a un privado en el WhatsApp y yo lo voy a hacer llegar a alguien de soporte técnico de alguna manera, o si ustedes también se pueden comunicar con soporte técnico, háganlo. Si no tienen respuesta, déjenmelo saber y vamos a buscar la manera de que se les resuelva todo, ¿verdad? ¿Y cómo aparece, con qué nombre aparece en el WhatsApp? Fíjese que no tengo nombre. Le voy a escribir un hola ahorita. Con unas letras chinitas aparece. Ajá, sí, es mi nombre en coreano, ¿verdad? Ahí dice Marta en coreano, ¿verdad? Entonces ahorita le voy a poner un hola, okay. ¿Verdad? Sí, un hola, y acá le estoy respondiendo a alguien, vea. A nuestro compañero Alex, que dijo que tenía problemas de el internet. Entonces las mías es un nombre en coreano, ¿verdad? Ahí aparece con unas chonguitos y unas flores de cerezo. Entonces es mi nombre en coreano. Ahí dice Marta, ¿verdad? En realidad dice Maureta, ¿verdad? Pero así es en coreano. Martinum. Ajá. Así es. Bien extraño. Así que no se preocupen, ¿verdad? Esas cosas son bien extrañas. Pero es bonito. Les invito a que nomás terminen en inglés. Aprendan otro idioma, ¿verdad? Ya sea un idioma con lo que es el español, ¿verdad? Parecido al español, un abecedario parecido al español. O se atrevan con algo más exótico, ¿verdad? Algún idioma asiático, pero... ¿Do you speak in Mandarin? Mandarin, no. ¿Do you speak in Mandarin or Korean? No, I don't. I was learning Korean because I liked it, but it's very difficult. You need to give a lot of time, right? You need to devote a lot of time to that one. It's not easy, right? So I'm currently learning French. And that one, yes, I feel it easier than Korean, but it's not easier at all. It's like learning Spanish. It has a lot of tenses. But I invite you, right? I invite it to you that you can keep on advancing, learning different language. At the end, it will be helpful for you, right? Es bastante, le va a ayudar bastante, ¿verdad? Aprendan de diferentes cosas, aprendan de diferentes culturas. Y aunque usted no viaje, va a saber de mucho. Ya cuando viaje, ya. Ya no va a tener que andar pagando ahí una persona, ¿verdad? Que le ande interpretando. Yeah. So, if you have any question, please hit me up on WhatsApp. Have a good night, rest and relax, and have a happy weekend, right? Take care. Be safe. Don't get sick. Thank you. Okay, bye-bye. Thank you, teacher. Thank you. Really appreciate it. It's the mejor teacher. Thank you. Hopefully I will. Adios, take care. Bye-bye. Bye, everyone. Take care.